conclusiones. Y en otras noticias, gracias a las cámaras de seguridad ubicadas en Medellín, la policía ha logrado durante este año decomisar cerca de una tonelada, 346 gramos de marihuana y capturar a 3.123 personas por el delito de tráfico de estupefacientes. Los operativos se han desarrollado principalmente en el centro de la ciudad, donde varios de los capturados se dedican a la venta de alucinógenos, mientras que otros cumplían con la labor de transportar las drogas. Estos controles también se han desarrollado en otros municipios del Valle de Aburrá, como Itagüí, donde en los últimos días fue detenido un hombre que llevaba en su poder 60 gramos de bazuco, que posteriormente serían comercializados.